mariscada súper deliciosa. Si nunca la has probado, tenés que hacerla. Para esto necesitamos estos mariscos simples, sencillos. Y pues si tú quieres le puedes poner más. Aquí tenemos una langosta, una jaiba. Tenemos camarón, lo que es la cola. Y tenemos pescado, puede ser tilapia o de cualquiera para acompañar y hacerlo frito. Este lo voy a hacer frito. Primeramente les muestro esto porque yo les quiero mostrar cómo limpiar esto para las personas que no saben. Así que vamos a limpiarlos muy bien y después les muestro los demás ingredientes que vamos a estar utilizando para la receta. Los ingredientes en el proceso de la receta, así que no se la pierdan. Comenzamos con la limpieza de los mariscos. Corre video. ¿Qué es este pescadito? Este va a ir frito. Yo lo que hago es que abro orificios así. Si usted está haciendo una mariscada desde cero, esta es perfecta para usted. Porque yo le voy a mostrar todos los pasos acá. Y pues lo lavo muy bien. Ya le pongo sal y mostaza. Solo le puede poner sal si quiere. Si no le quiere poner mostaza. Con este pescado eso es lo que haríamos. Los lavo con agua fría. Muy bien, porque estos pescados ya vienen limpios. Yo lo que hago es nada más que los lavo con agua fría. Para freírlos, antes de freírlos, los seco bien con papel toalla. Para que no tengan ninguna gota de agua. Con respecto a los camarones, yo los voy a utilizar con el cascarón. Y pues estos no traen cabeza, usted puede utilizar de los dos. Si usted quiere una mariscada que lleve más ingredientes, puede utilizar el camarón con cabeza y la cola, que sería esta. Entonces, yo le sugiero con esto, hay gente que no los limpia, pero yo sí. Yo le abro aquí, mire, como lo voy a poner con cascarón, le busco la carnita. Meto un palito de esto, ya se lo he dicho en otras recetas, pero hay gente que no lo ha visto. Le meto un palito hasta el fondo, así. Mire. Para la limpieza. Y acá levantamos hacia arriba. Mire. Y así le saco yo el popó, la caca. Entonces ya lo sabe, si usted no sabía esto, dígame si sabía o no sabía. Yo voy a limpiar esto muy bien y después lo voy a lavar con agua fría ligeramente. Eso sería todo con esto y pasamos al próximo paso. Mire todo lo que le saqué a los camarones, ya los tengo limpitos, solamente los voy a lavar con agua fría y reservamos. Con respecto a la langosta, miren. Le quitamos todos los cachos. Le quitamos la antenita que tenía. Voy a lavar primero muy muy bien. Si usted tiene un cepillito, límpielo con un cepillo. Siempre tengo un cepillo para restregar bien lo que son mariscos. Siempre es importante, mire, cepillar muy bien porque a veces están ligosos. Y este punto es importante. Ya la lavé bien la langosta. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire. Vamos a abrirle acá en la cabeza. Así. Esto verde de la cabeza yo se lo saco, miren. Lo verde es el popó, yo se lo saco y es bastante, mi gente. Yo no se lo dejo. Hay gente que no hace esto como se lo digo yo. Pero yo sí. Aquí le voy a dar una lavada ligera otra vez. Mire. Mire cuánto popó.
Y también le parto acá, miren. Ahí, una media. Eso sería todo, ya está limpito y lo reservamos. Guácatela. Y con respecto a la jaiba, que es la última, mi gente, esta también la vamos a cepillar muy bien. Esta tiene bastante tierra. Está ligosa. Es importante cepillar. Después de haberla lavado, yo lo que hago es lo siguiente. Esta parte se la saco para afuera. No la boto, esta se la pongo a la sopa. Y aquí miren, la partimos por mitad, ¿sí? Miren, le damos una lavada ligera acá. También tiene poco esto, así que ahí le va a salir rápido. Eso sería todo, esa es una lavada ligera nada más. Si usted ve algo verde por ahí, ese es popó, sáqueselo. Y ahora sí, así como está, la reservo. Y vámonos al paso más importante, que es a preparar nuestra sopita rápido y rico. El próximo paso es que precalentamos la olla donde vamos a poner nuestra sopa. Un sartén hondo, una olla honda. Aquí vamos a colocar aceite. O vamos a colocar margarina o mantequilla, lo que usted quiera. Colocamos, yo en mi caso, unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Acá voy a incorporar 3 dientes de ajo picaditos. Seguidamente, media cebolla picadita. Dejamos sofreír por 1 minuto a fuego bajo. Después del minuto, incorporamos un tomate picadito. Tomate de cocina. Y incorporamos la mitad de un chile verde o pimiento verde, que es este, si usted no lo conoce, pimiento verde. Después de haber incorporado esos ingredientes, seguidamente incorporamos la jaiba, la langosta y los camarones. Aquí van los camarones. Vamos a sofreír por 3 minutos, vamos a dejar que se sofríen ahí. Voy a tapar 2 minutos. No sabe usted qué olorazo esto esparce. Ya los camarones tomaron colorcito, mire, le voy a mostrar. Mire, de negritos pasaron a color naranja. Si su olla es angosta como la mía, tendrá que darle vuelta a la cosa esa. Va a tener usted que ingeniárselas. Mire, así como usted lo ve. Después de los 3 minutitos que dejamos ahí sofreír, vamos a incorporarle 1/4 de pimienta molida o pimienta granulada. Mire, 1 cucharada de consomé de camarón. Y le vamos a incorporar agua de manera que cubra. Yo le he puesto 4 por el momento. Vamos a poner por lo menos 8 tazas de agua en mi caso. Yo acá yo le estoy mostrando cómo yo preparo este caldo. Si usted quiere hacerlo como yo, pues magnífico. Hágalo y le va a quedar delicioso.
Ahí está. 8 tazas de agua suficiente. Vamos a dejar que hierva completamente bien. Cuando esté hirviendo completamente bien, le vamos a dar un tiempo. Así que yo tapo a fuego medio y nos miramos. Mientras la sopa esté en proceso, yo mira seco los pescados, que no lleven ninguna gota de agua, porque así es como quedan deliciosos. Voy a ir colocando acá. Después que ya están sequitos, solamente les coloco sal y un poquito de pimienta. Y si quieren, pónganle mostaza, quedan bien ricos. Mire, denle bien esos toquecitos de sal para que le quede bien. Le voy a poner un poquito de mostaza. La mostaza es opcional, solo le pueden poner sal. No pasa nada si no le ponen mostaza, pero a mí me gusta con mostaza. Mira, aquí la sopa está comenzando su hervor. Ahí le incorporamos sal al gusto. Tenga cuidado, por favor, con la sal. Mucho cuidado. Hay una crema de mariscos que se le agrega, pero yo no la encontré. Esa es una bolsita que venden especial para estas mariscadas. Pero no pasa nada si usted no se la pone. Puede ponerle más consomé de camarón si tiene. Y pues, ya si no tiene consomé de camarón, también le puede poner consomé de pollo, pero sí se puede. Mire, ya le pusimos sal al gusto. Eso está pero riquísimo. Ahorita, a partir de este momento que quiere comenzar a hervir, ya sí contamos el tiempo de hervor. Yo le voy a dar 10 minutos de hervor a esa sopa, a nivel medio. Usted tiene que contar desde que comienza a hervir, no desde antes. Comienza a hervir y le damos 10 minutos. Nos miramos al ratito. Mientras tanto, voy a freír los pescaditos ahí, que ya tengo listo el aceite. Así que vámonos directamente al aceite. Miren. Aceite caliente. Ya pasaron los 10 minutos y vamos a revisar. Y pues de hecho ya esto ya está listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es, vamos a incorporar 2 tazas de crema, ya sea mexicana, salvadoreña. Si no encuentra, puede ponerle hasta crema agria, el sour cream. Mire, vamos a mover hasta disolver bien la crema. Mire qué rico, Coco. Queda pero divino. Rica papa, bebé. Movemos bien hasta disolver bien la crema. Después que le pusimos la crema, dejamos que hierva completamente bien y ya está lista la sopa. Así que simplemente eso y estará lista para servirse. Mira, ahí está comenzando a hervir, pero hay que dejar que hierva completamente parejita. Ahora sí, nuestra sopa de mariscos, nuestra mariscada está lista para saborearse. Ahora sí la movemos de quemador y listo. Nada más esperamos los pescaditos y vámonos. Ahí tenemos los pescaditos en acción. Mira, mire qué rico, Coco. Ay, qué rico. De servir nuestra sopita, mire usted. Y
aquí está la sopita deliciosa. Mire qué rico, Coco. Mire qué delicia, mi gente. Tiene que hacer esta sopa porque queda súper deliciosa. Anímese a prepararla. Yo espero que le haya gustado. Gracias por ver y nos miramos en un próximo video, si Dios lo permite. Bendiciones, abrazos y besos en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Rico, Coco. Ay, mire, mire, mire. Mire, mire qué delicia usted. Mire, ay. Cocina conmigo, Gabriela de los Arcángeles, Gabriela de los Arcángeles, Gabriela de los Arcángeles, soy yo. Cocina y más.